Bienvenidos a un nuevo video de nuestro gameplay. Vamos a jugar. Oh, wait. Pude haber llegado hacia acá primero, ¿cierto? Vamos a ver qué por aquí. Ah, sí, otro video de nuestro gameplay. Vamos a jugar Bioshock Infinite. Iba a decir The Evil Within, pero no, eso todavía no se termina. ¿Y entré aquí? No, I did not. Cerrado. Escucho a alguien. Bueno, no, realmente no, porque tengo el volumen muy bajo. Pero sé que hay alguien ahí. Ups. Lo siento. No, ándale, güey. Sí, claro, física. Fuck. Pensé que me estaban describiendo a mí. Señor. New Mimi. Eso no fue complicado en lo absoluto. Así que una bolsa. Señora, si no encuentro dinero en este cuarto, la voy a matar. Y señora, no encontré dinero. Fíjese que ya valió. ¡Dick! Le estaba ayudando a la policía, se lo merece. Estaba ayudando al gobierno, pinche gobierno, puto. Eso, ya. No. No fue realmente importante el haber venido aquí. ¡Hello! ¡Dale, güey! ¿Enemies? Yes, enemies. No, stop. Esos fueron dos headshots. Creo que seguidos, de hecho. Comida. ¿No? No. No sé que había algo más. Machine gun ammo. Wait, ¿en serio? God damn it, man. Esos fueron 2 minutos. Y si me aviento otro video, no sé hasta cuándo voy a terminarlo. Entonces, voy a tener que hacer este video. Luego voy a tener que tomar este video y juntarlo con el anterior para que sea uno solo. Entonces, great. Al menos ya conocen un poco del detrás de cámaras. Oh, shit. Lo siento. De este pedo. Entonces, ya, yeah, ahora sí. Uy, güey. Lo siento, eso no era parte del plan. Ahora sí, en el próximo video vamos a jugar Bioshock Infinite. Pues a ver qué pitos hago. Por lo pronto y como siempre, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hello, y bienvenidos a un nuevo video de este gameplay. Vamos a jugar Bioshock Infinite. En el video pasado no me acuerdo qué estaba haciendo. Nada más me acuerdo que tuvieron que hacer 2 videos en uno. Damn it, man. Pero bueno, estamos buscando, si no mal recuerdo, Sarapap, la góndola. Here it is. 50 dineros, solamente 50, nice. Añade la posibilidad de poseer humanos que se suicidan cuando el efecto expira. Yeah, boy. Possession now turns machine and man into allies. Yeah, take it, bitch. Hold and release to create a ghostly trap. Que hace exactamente lo mismo, pero está tirada en el piso. Solamente me quedan un par de tragos de café, entonces no me va a quedar callado tan... Wait. Tan seguido. What do we have here?
Qué bonito. Es que yo lo vi muy rápido. Vi la versión, ¿cómo se llama? God damn it. Oh, wait. Ayúdame, máquina. Help the fuck out. A este güey se lo mato yo. Oh boy. Hey. Well, didn't work as good as I wanted to. Vamos a dejar una trampilla aquí. Ah, pendejo. Voy a dejar una trampa en el piso. Voy a pegarte. En los huevos. Right in the balls. Coffee. Thank you. Come at me, bitches. I know you want to. Déjense venir. Hey, hey. Inteligencia artificial, boys. Oh, shit. ¿Qué? ¿No tengo suficiente sales para eso? Damn it, man. There you go. Oh man, what the fuck are you doing? Right in the puh! Sorry. Ah, ya no están toda la bola de pendejos juntos. Uy, uy, ay, ay. Oh. Bitch, stop it! Oh boy. Will you fucking stop? O sea, podrías calmarte a la chingada. Nope. Bitch. Oh, wait. Cierto. Esto es vidrio antibalas. Okay, la manzana. Hey, how are you doing, sir? Que el güey se va a dar la vuelta. Pindiji. Oh boy, oh boy. Oh. No, mierda. Stop it. Tal vez se dieron cuenta ya de que suelo jugar medio YOLO en este juego. Y por eso me matan. No, no puedo jugar tan YOLO estando en modo 1999. Énfasis en el tan. Voy a seguir haciéndolo. Let's see. Hello. Nice. HP. Thank you. ¿Sabes? Oh, ¿vieron? Esos fueron como tres headshots seguidos. Por lo menos. Que no seguía otro pendejo vivo, se me hace que le alcanzó el radio de la explosión. Ok, that's nice. Vamos a ver. Spoils of war. Escucho algo muy extraño, por eso me quedé callado, pero no sé qué chingados es, si es el Xbox o un efecto de sonido que se escucha muy bajo en el... Esta pendejada. No, me cago en esos pájaros. Si yo tengo pájaros, voy a tener pinches pájaros que no sean tan molestos y ruidosos. Sé que los pájaros cantan, pero... carajo, mínimo voy a conseguirme uno que cante bonito, como un canario. O que hable, como un cuervo. Oh, boy, pinches cuervos, son todo el pedo. Ay, güey. Lo siento, aproveché para terminarme mi café. Ya les había comentado que no soy un adicto al café. Y no lo soy. Nada más me gusta.
Yo me tomo el café como Kikiño se toma a sus hombres. ¡Negros! A ver... Gracias. Mierda, esos fueron como 2 minutos queriendo estornudar. Oh, boy. ¿Qué hay aquí? Frijolitos. Frijolito. Let's see. No, no. No, oh. Purse. Dineros. Oh, yeah. Health, salt. Alright. Ah, más cómodo. Veamos. Cigarrillos. Si los cigarrillos son para pendejillos. What the fuck? Ah, creo que eran balas de pistola. Es que nada más estaban ahí, de repente las agarré. Hey. Dineros. Habemos dineros. Let's see. Search desk. Search cabinet. Ah, nada. Wait. No. Llegamos a la góndola. Nice. But first. Search cabinet. Wait, an apple. Ok, bueno, no estuvo tan mal. Monument Island. Monument Island. Oh, no. Pensé que iba a ser un... una torreta, pero es nada más el señor del capitán. ¡Cállese la chingada! ¿Nada? Alright. Dineros. Todavía me acuerdo cómo se llama ese tipo de bebidas en el Bioshock 1 y 2. Que son como que sodas, pero te recuperan Eve. Bueno, es Eve en aquellos tiempos, era Eve en mis tiempos. ¡A la chingada, mija! ¡Cálmese a la chingada! ¡Mija! ¡Bájenle de huevos! ¡Ahora, pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! That was nice. ¿Qué hay por aquí? ¡Nada! ¡Qué bonito! ¿Can I? Gracias. ¡Ah, shit! Right in the balls. ¿Qué? Mira, 360 no scope, bitch. What the fuck is this? Alguien se estaba divirtiendo en el trabajo. Pinches alcohólicos. Hey. Shield. Yes, please. Nice. Booker, por favor. No es nice. Es... nice. Exacto. Gracias. Gracias por el ejemplo. Let's fucking go. Hello. Lo siento. Not really. A ver. Siempre hay pequeños secretirijillos por aquí. Balas de pistola. Health. HP. Vida. PS. Ah, PS se escucha tan pendejo. Pendejeses. Yeah, see, that's it. Audio log. And the Lord saw the wickedness of man was great. And he repented he had made man on the earth. Rain. 40 days and 40 nights of the stuff. And he left not a thing that walked alive. Oh, shit. You see, my friends, even God is entitled to a do-over. And what is Columbia if not another honor? Oh, no, he's mine. For another time.
Debería haberlo pegado como con dos o tres de esos balazos. Pero el movimiento del árbol no me ayudó. Del árbol, del barco acá, Temet. Wait for it. There you go. Eat it, bitch. A headshot, though. ¿Dónde? Espérate, pendeja. Apenas he de decir, mira qué marica, se escondió apenas le di el headshot. Y segundos después incluso que pensé en decir eso, el güey se asoma y le mete un headshot por el ano. Makes no sense. Los headshots tienen que ser en la cabeza. Este güey tenía la cabeza en el culo. Es que no suena bien, güey. El término have your head up your ass. No, that's not cool. ¿Qué hay por aquí? Ok. Bueno, creo que ya había contado. Ahorita me estaba acordando, güey. Estaba reactuando esa escena de mi vida. Pero todavía tengo tiempo. Estaba acordándome de una vez que me preguntaron. O bueno, no me preguntaron, me dijeron, güey, ¿por qué finges tanto la voz? O sea, algo así me dijeron, no me acuerdo exactamente, pero me dijeron, ¿por qué forzas la voz tanto para sonar así tan... me acuerdo la palabra que utilizaron. Pero el punto es que me estaban diciendo que, estaban... aludiendo a la idea de que esta no es mi voz y que la forzo y la finjo para sonar así. Y porque ellos me habían escuchado hablar de una manera diferente. Pero esa manera diferente, entre comillas, era mi voz de interiores. Y esa es una historia... acompáñenos a escuchar esta triste historia. Digo, si ustedes se acuerdan de videos pasados o han visto videos pasados, más o menos hablaba así. Y esta es una voz forzada, güey. Nada más que forzo mi voz a que suene menos grave. La razón por la que hablaba así. De repente hablo así todavía. Es porque, wait a minute. What do we have here? Oh, es lo mismo. Es lo mismo pero más barato, güey. Es la ruta Simi. Ok. La razón por la que hablaba así es porque cuando me estaba cambiando la voz, que me empezó a cambiar desde secundaria, obviamente. Digo, pubertad voice. Pero para cuando se empezó a notar más fue para cuando yo estaba en... ¡Jesus! Tranquilos, viejos. Story time, bitch. Ok. Antes de ser tan groseramente interrumpido. Kill to live. Melee executions have a 65%... Oh, really? Yeah, keep that shit. Equip that shit. Ya estuvo, cabrón. Se me va el pedo, güey. Ya saben cómo divago. Ya saben que no batalla y luego me dan pendejadas en qué pensar. Anyway. El punto... Ay, cabrón. Es que... yo me solía sentar a la parte... más hasta atrás del salón. Entonces si un profe me hablaba o me preguntaba algo, yo tenía que elevar la voz para que el cabrón me escuchara, porque había un chingo de pendejos en el salón y yo era uno de ellos. So Stand down. Never turn your down and turn your back to your enemy, bitches. Entonces sí. Y los profes asumían que yo elevaba la voz a propósito para sonar más que ellos. Lo tomaban como un acto de desafío, según palabras del aquel entonces director o subdirector, mind you. Y yo le decía, cabrón. Yo le decía a los profes, güey, no elevo la voz para sonar más que tú, o sea, sí la tengo, pendejo. O sea, no mames, no es mi culpa que tu hermana tenga una voz más varonil que tú.
Pero los profes, no, 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 es que es un chicholo, joven, no, mame. ¿Verdad, pendejo? ¡Ah, estúpida! ¡The animal! There you go. Y esa es la historia, güey. Durante un par de años me forcé a mí mismo a regular mi voz para evitar pedos, porque obviamente es mi palabra contra la de ellos. No le van a creer al adolescente de 17 años. La edad de la punzada, güey, cuando son más molestos y más... Don't you dare talk about Anna. To repay a debt, you come from my land. But not all debts can be repaid, Booker. You don't know me, pal. Prophecy is my business, Mr. DeWitt. As blood as yours. You know why these men will die for me? Because they're stupid? Because I've seen their future in the glory. And hence they are content. O sea que si yo le digo a alguien que su futuro está en la gloria, ¿me van a agarrar como su profeta? Nice, es más fácil de lo que pensé. This time it will be yours. Or... You've come to lead my lamb astray, but thy crook is bent and thy path is twisted. Go back to the Sodom from which you came. All right. Bueno, ahora cabrón, llégale. La gloria te acaba de... Acabas de agarrar un... Ah, pensé que sea sex. Acabas de agarrar un atajo a la gloria. Y yo te ayudo. Se me hace una buena persona, ¿cierto? Oh. Oye, tranquilo, viejo. Jesus, ok. Entonces sí, güey. Por eso durante muchos años estuve hablando con esa voz. Llamada de esa manera por mí mismo. De interiores. A ver, vieja, estoy contando una historia. Porque me acostumbré. Afortunadamente, me he estado acostumbrando poco a poco a volver a utilizar mi voz regular. Y... pues sí. Obviously it's better. Oh, no, wey, hace mucho que no utilizo... ¿Por qué no me dicen? Murder of Crows. Pues yeah. Llevamos 20 minutos. Casi. Sí, wait, ¿qué había aquí? Corpse searched. La madre esa está atrás de mí, güey. Tengo ojos en mi espalda. What? Oh, of course. ¿Y esta madre qué? It's okay. Get it? You suck. Ah, lo siento. No pude evitarlo. Alright. Bueno, ya tenemos el control de su Zeppelin. The Lord forgives everything. But I'm just a prophet. So I don't have to. Amen. Oye, tranquila, vieja, what the fuck? Fucking awesome. Fuck out of here. YOLO! Yeah, good luck with that. Okay, what do we have here? Soda Pop. Alright. Bueno, entonces en el próximo video le vamos a jugar Bioshock Infinite. Vamos a... probablemente ya vamos a llegar a Monument Island. Yeah, boy. Solamente denme... un par de segundos. Quiero ver si encuentro algo interesante por acá. Pero sí, güey. Me gustaría decir que desde entonces mi voz me ha abierto muchas puertas. Y que ahorita estoy nadando en dinero o trabajando en...
no sé, una de las compañías de doblaje de voz más grandes del país. Pero no. Algún día, güey. Es uno de mis metas. Es uno de mis sueños, al menos. What the fuck is this? The dollar bill. Aquí nada más venden sales, balas y... HP. Benny Bitty Bigger. ¿Por qué estas madres cuestan tanto, güey? El primero me costó 50, el segundo y el primero de Crowstrap A costó 1485. Causes the corpses of murder of crow victims to become crow traps. Adds mini clusters for greater area of effect and range and damage. Oh, esto es bastante más bueno. Bastante más mejor. Sí. Grammar boys. Pero bueno, llegamos a la torre monumento. Y yo aquí me despido. Entonces, ahora sí. En el próximo video de vamos a jugar Bioshock Infinite. Llegaremos a Monument Island. Por lo pronto y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo.